Esta es Marumena, una de las playas del extremo sur de Madagascar. Allí vive Tungabelu, con su mujer, Rasua, y sus 7 hijos. La mayor, Janta, cuida de los pequeños mientras sus padres preparan la jornada de pesca. Los Tungabelu nos invitaron a pasar con ellos 4 días, en los que siempre se repitieron las mismas cosas, como en la jornada que ahora comienza. Madagascar, en malgache, significa el fin del mundo. Para los habitantes del sur de la isla, los Antandrui, el mar en el que entran cada mañana es el límite de la tierra. Las corrientes que corren bajo la isla y los frecuentes ciclones hacen de la pesca una actividad especialmente peligrosa, a la que los Antandrui se ven obligados por las continuas sequías. En el caso de Marumena, un cinturón de arrecife cierra la bahía, protegiéndola por un lado de las embestidas de las olas, pero convirtiendo también las entradas y salidas a la mar en un momento siempre peligroso. Tungabelu ha ganado con los años de experiencia su nombre, que significa el que siempre regresa. Con aparente facilidad, guía la barca, construida con un tronco vaciado de baobab mar adentro. Allí, la pesca es rica y variada. Conociendo las aguas, se puede hacer una pesca relativamente rápida. Tungabelu tiene siempre su arpón a mano por si apareciera alguna tortuga. Mientras, hemos acompañado a Janta durante los 10 kilómetros que separan su casa del pozo más próximo. Allí acuden de los pueblos vecinos en busca de agua, filtrada del mar por la arena de la playa. La falta de infraestructura para aprovechar el agua de las lluvias hace de estos pozos la única fuente de agua de la zona. Janta, según nos dijo, repite este trayecto a diario para poder cocinar la pesca de su padre. Si la pesca es buena, como hoy, Tungabelu aprovecha la corriente para regresar durante la mañana. Desde la fragilidad de nuestra barca, nos asustó ver acercarse los arrecifes. Tungabelu nos tranquiliza recordándonos que es un buen día para navegar. Además, a nuestra izquierda, Janta y sus amigas cantan y bailan para celebrar nuestro regreso. ¡Suscríbete al canal!
La llegada es festejada por la familia y sus vecinos. Nuestra presencia, suponemos, ha convocado más amigos de lo habitual. De todas formas, no hay tiempo para descuidar la rutina diaria, recoger los aparejos, secar las velas para la próxima salida y preparar el pescado para venderlo en el mercado. Tungabelu, haciendo honor a su nombre, ha regresado con bien un día más. Atada a un árbol, junto a la casa de nuestro anfitrión, encontramos una enorme tortuga, arponeada días atrás. Nuestra visita es motivo suficiente para el sacrificio, y un trozo de la mejor carne, la muestra de la hospitalidad de los Santandrui. Tungabelu dirige el despiece del animal, que se reparte entre los tripulantes de nuestra barca. Mientras, en casa, sorprendimos a Hanta preparándose para la visita al mercado. Nos explicó que allí se encuentran personas de todos los poblados de la zona y hoy tiene que acompañar a su madre. El despiece de la tortuga es celebrado en la playa por los jóvenes del poblado. Asombrados, descubrimos qué sonidos se pueden extraer de toscos instrumentos construidos por cada chico con madera de baobab. Tungabelu, que ya nos parece incansable, sale de nuevo a la mar. Su mujer se encargará ahora de vender los pescados en el mercado. Rasúa y su hija se unen al torrente de peregrinos que con sus mercaderías se reúnen a la sombra de una enorme ceiba. Es el mayor mercado en muchos kilómetros a la redonda. Los pequeños negocios se arreglan a veces con un trueque. Para los mayores se usa la moneda nacional, el ariari. Aquí se puede conseguir, si se vende bien el pescado, desde un pavo hasta una carreta. Nosotros aprovechamos la visita para comprar unos bolsos de rafia, típicos de la región. También hay artículos de la ciudad. Las telas traídas de la capital son la estrella de la feria. Y
Cae la luz del día y nuestra barca regresa con nueva pesca. La marea ha convertido ahora el paso del arrecife en algo especialmente peligroso si no se controla bien el movimiento de la barca. Tras Tungabelu, regresan las demás embarcaciones del poblado, como en una procesión que se repite a diario. Desde la playa, mujeres y niños contemplan inquietos el regreso de las barcas, intentando reconocer entre las velas la suya. A todos les espera el reconocimiento y la alegría de los demás, la fiesta. Tungabelu nos explicó esta mezcla de baile y pelea, la ringa, en la que dos pescadores miden su habilidad y fuerza entre bromas, y siempre al ritmo que marcan las mujeres del poblado. En sus bailes, los Antandrui imitan a los animales de los que viven, el pez, el cebú, el pájaro. En sus canciones, festejan intensamente las cosas buenas del día, la pesca, la tranquilidad del mar, la vuelta a casa de los pescadores y sus barcas. La alegría de Tungabelu, de los Antandrui, depende en buena medida de sus barcas. Sin ellas no hay pesca, no hay vida, no hay motivo de fiesta. Dice la canción malgache que cada baobab tiene dentro una barca. Pero la deforestación del sur de Madagascar hace que sea preciso traer las barcas en coche, en un trayecto que dura 4 días. La organización no gubernamental Manos Unidas se encarga de ese gasto y de apoyar el nacimiento de cooperativas pesqueras que permitan continuar con la pesca, con el progreso, el motivo de esa fiesta a la que Tungabelu nos invitó cada día que pasamos con los Antandrui.